Your Majesties, authorities, autoridades, distinguished laureates, distinguidos premiados, señoras y señores. It is a very great honor, es un inmenso honor y un inmenso placer encontrarme hoy aquí en el corazón del Principado de Asturias para recibir este magnífico premio que agradezco sinceramente. La invención más trascendental de la humanidad es la frase. Han existido grandes civilizaciones que desconocían el concepto de la rueda, pero poseían la frase, pues sin ella no habrían sido ni grandes ni civilizadas. Con frases pensamos, especulamos, calculamos, imaginamos. Con frases declaramos nuestro amor, declaramos la guerra, prestamos juramento. Con frases afirmamos nuestro ser. Nuestras leyes están escritas con frases. Se podría incluso llegar a afirmar que con frases está escrito nuestro propio mundo, aunque estuviese mal escrito. Otros podrán defender tesis distintas. El científico, por ejemplo, dirá que nuestro supremo logro como especie es la invención de las matemáticas. Y ciertamente, el lenguaje de las matemáticas posee una sublime belleza. En su rigor radica su fuerza. No obstante, la máxima fuerza de la frase y, por ende, del lenguaje, radica precisa y gloriosamente en su carencia de rigor. Por sencilla, directa y clara que sea una frase, siempre se revelará ambigua en cierta medida. Y la ambigüedad es la esencia de la vida. El lenguaje de las frases abraza la realidad en un esfuerzo incesante por abarcarla, por contenerla, por expresarla. Vano esfuerzo, como debe ser, pues la esencia de la realidad se encuentra esencialmente fuera de nuestro alcance. No existe la cosa en sí, solo existen las relaciones entre las cosas. Todo es contingencia. Como dijo bellamente Emerson, vivimos entre superficies y el verdadero arte de la vida consiste en deslizarse bien sobre ellas. Podemos pensar que el lenguaje no pinta nada, pero pinta hermosas realidades. Como escritores, afilamos nuestras frases para que alcancen el corazón de las cosas hasta el fin. Pero eso no sucede, no lo hacemos, no lo conseguimos, porque somos demasiado torpes. Sin embargo, perseveramos en nuestro intento de expresar la existencia, de que quede expresada con acierto, pero nunca lo conseguiremos. Pues, como bien sabía mi compatriota Samuel Beckett, nuestra gloria estriba en persistir, desalentados pero jamás vencidos. El esfuerzo no es en vano, aunque cada punto final es como admitir un fracaso. Hablar es ser. Rilke, en las elegías de Duino, lo ha expresado mejor que nadie. ¿Estamos acaso aquí para decir casa, puente, fuente, puerta, vaso, árbol frutal, ventana o a lo sumo columna, torre? Mas para decirlo, comprende, hay para decirlo, así como jamás las cosas mismas creyeron ser en su intimidad. He dedicado mi vida a batallar con las frases. No puedo imaginar una existencia más privilegiada.